Auspicia, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba. El campo, pilar del desarrollo provincial. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en Sembrando Satelital, el canal del campo, para acompañarlo con el resumen de Mundo Agro, como cada tarde. La información tiene que ver con la estimación que ha realizado el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos respecto a la estimación de la cosecha de maíz de Argentina para la temporada 2011-2012. Ha subido la estimación norteamericana de 26 millones en cuanto al cálculo anterior y una nueva estimación que la ubica en una posibilidad cercana a los 27 millones y medio de toneladas para esta temporada, obviamente subiendo la estimación de lo que será la cosecha gruesa en la República Argentina. Vamos ahora a otro tema, comienza nomás la 64ª edición de la Exposición Rural y Ganadera de la ciudad de Jesús María, una de las más fuertes e importantes del país. Allí en el predio de Malabrigo usted ya puede visitarla. David Rubín, uno de los referentes de la comisión organizadora, nos cuenta qué se puede encontrar en esta nueva exposición de la ciudad de Jesús María. 64ª Exposición Nacional de Jesús María. Maquinaria, tecnología, genética probada y campeones de las grandes razas bovinas. Presentes en la Expo Rural de Jesús María, del 14 al 18 de septiembre. David Rubín, ¿cómo marcha la organización de la Exposición Rural de Jesús María, que a la que le quedan solamente pocos días? Sí, la verdad que estamos a una semana y con toda la expectativa. Venimos muy bien. La venta de stands prácticamente está colmada, tenemos un número de reproductores que realmente mete miedo. La verdad que vamos a esperar una cantidad importante de compradores, porque Jesús María este año convoca un número récord de reproductores. El lunes se comienza con todo lo que es el armado ya oficial de la muestra, el miércoles ya arrancamos con la recepción de los reproductores. Bueno, todo en marcha, la verdad que con muchas actividades, mucha expectativa, una muestra que va a tener un brillo especial. Mucha previa con el tema de la tribuna del sábado, de la inauguración. No te olvides que estamos a pocos días de las elecciones y eso hace que, bueno, que tengamos visitas políticas muy, muy importantes. Están confirmándonos, pero la verdad es que vamos a tener nombres de primera línea dando vuelta por nuestra exposición y eso también es una alegría porque sirve como referente. Bueno, y estamos, todas las actividades que estamos gestando como de costumbre, pero como te digo, va a haber realmente dos o tres números de color que van a darle mucho brillo a esta exposición. Quienes quieren ver maquinarias van a estar las firmas más importantes que representan el mercado local y también extranjero. Tal cual, sí, como habitualmente realmente nos acompañan, por suerte, gente de primer nivel. Vamos a tener todo lo último en tecnología. En genética también vamos a estar con todo lo que es la punta de lanza, y sobre todo con este auge nuevamente de la ganadería, sobre todo la ganadería cría, con los precios del ternero, que por suerte están haciendo que el productor reinvierta y busque reposicionarse en la actividad. Y vamos a tener, incluso para la familia, muchas atracciones, vamos a tener muy buenos espectáculos. Bueno, está pensado realmente para que la gente venga, el productor, venga la gente de la zona y, bueno, tome contacto con nuestra realidad. También vamos a tener un evento que se da por primera vez, que es un evento organizado junto con los grupos CREA de la zona norte de Córdoba, donde vamos a armar toda una jornada para los chicos de los sexto año de los agrotécnicos del norte de Córdoba, una jornada técnica para ellos, junto con la gente del Ministerio de Educación, lo cual va a ser una experiencia inédita y, bueno, estamos todos con mucha expectativa. Cerca de 200 chicos van a venir ese día, el día viernes 16. Bueno, la verdad que, no sé, que estamos muy entusiasmados. Esperemos que realmente todo esto se refleje y la gente pueda aprovecharlo. Un programa realmente extenso en cuanto a las actividades. De todas maneras, la Sociedad Rural Jesús María sigue trabajando en pos de otras actividades que tienen que ver precisamente con la capacitación y la educación, en este caso del productor agropecuario. ¿Nos reiterás de qué se trata? Porque sabemos que están poniendo en marcha nuevamente un nuevo nivel del curso para los productores. Sí, en realidad es para los encargados de tareas rurales. Sí, estamos ya con el segundo ciclo, el ciclo avanzado del Centro de Formación Profesional que tenemos. Ya el año pasado tuvimos cerca de 100 chicos capacitándose, 100 muchachos, digamos, tenemos de todo, pero la verdad que un público espectacular. Bueno, este año ya seguimos con el ciclo avanzado y estamos reiniciando las inscripciones para el ciclo básico, porque esto, la idea es que sea una escuela continua, o sea que todos los años haya gente ingresando y capacitándose. Los trámites con el Ministerio de Educación prácticamente están finalizados para la acreditación de estos cursos, que tengan un certificado oficial. Bueno, la verdad que bien, ya estamos arrancando ahora
ahora a fin de mes. Todavía estamos receptando algunas inscripciones de gente que todavía viene medio rezagada, pero ahí se receptan las inscripciones todavía. Y bueno, es nuestra intención difundirlo y que sepan de que hay un curso de 2 años de duración con título oficial, con una capacitación mensual, con un precio más que accesible, con incluso algunas becas y esas cosas, para que la gente de la zona pueda atraer a su personal y pueda mejorar todo lo que es su accionar, su técnica, su resultado económico, porque esto lo trae el productor, lo aprovecha el encargado y todos nos beneficiamos. Entonces, así de fácil. En este caso, entonces, es bueno recordar que aquellos que quieran ver la muestra de la exposición rural van a poder recabar toda la información respecto a este curso allí mismo en la exposición. Sí, si no pueden hacerlo a través de los teléfonos 03525-421-241 en las oficinas de la Sociedad Rural en Tucumán 255 en la localidad de Jesús María, o a través de nuestra página web, que es www.srjm.org.ar. Perfecto. Bueno. Negligencia e intencionalidad. Cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. Córdoba entre todos. Nos vamos a la pausa. En instantes nos ubicamos con una visita ilustre en la Expo de Santa Rosa de Río Primero. Alfredo De Angelis, ¿le suena? La pausa, ya volvemos.